Distinguida concurrencia, damos inicio a esta significativa ceremonia de toma de protesta de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1994, anticipados, remisos y damas voluntarias, contando con la presencia de los ciudadanos, coronel de Infantería José Porfirio Ramírez Cortés, comandante del 66 Batallón de Infantería y comandante del Centro de Adiestramiento, el ciudadano ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente municipal de Ciudad Delicias, Chihuahua, y presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento, el licenciado Sergio Gómez González, director de Comunicación Social, el químico Miguel Ángel Abundis Ortiz, secretario municipal de Ciudad Delicias, Chihuahua, el ciudadano profesor Óscar Holguín Núñez, director del Departamento de Acción Cívico-Social, el ciudadano teniente coronel de Infantería retirado Manuel Hernández Pérez, director de Seguridad Pública de Ciudad Delicias, Chihuahua, así como diferentes autoridades civiles y militares, distinguidas damas, caballeros, juventud delicense y personas que el día de hoy nos honran con su presencia. A todos ustedes, bienvenidos. El porvenir de un país se escribe y se materializa desde el presente. Hagámoslo realidad honrando los ideales de quienes en el pasado sucumbieron por defender a México y a sus instituciones, de quienes sacrificaron su vida por heredarnos una patria mejor. A continuación, es el ciudadano capitán primero cirujano dentista Guillermo Cipriano Morales, perteneciente al 66 Batallón de Infantería, quien hará uso de este micrófono para dar lectura al discurso oficial a este relevante acto. 62. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Con su permiso, mi coronel. Ciudadano coronel de Infantería José Porfirio Ramírez Cortés, comandante del 66º Batallón de Infantería. Ciudadano ingeniero, de un año, México fue invadido por la primera potencia militar del mundo, el Imperio de Napoleón III, que profanó nuestro territorio y con ello amenazó nuestra soberanía y nuestra independencia. Un imperio que atentó con nuestras instituciones republicanas, pilares de la nación que nuestros padres nos legaron. El conde de Lorencés, general en jefe de las tropas invasoras, se ufanaba de que al mando de 6.000 soldados era ya el amo de México. Sin embargo, la amenaza sobre la nación convocó a nuestro pueblo para conformar el Ejército de Oriente. Al alto deber de defender a la patria, acudieron los zacapuastlas con gentes de Oaxaca, Puebla, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y otros que se alistaron para detener al invasor. Las tropas del general Ignacio Zaragoza tomaron posesión de los fuertes de Loreto y Guadalupe para detener el paso del invasor. En el amanecer de ese 5 de mayo de 1862, el general Zaragoza arengó a sus tropas con estas palabras: soldados, hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria. Yo prometo que en la presente jornada conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! A ese llamado de la nación, en voz del general Zaragoza, respondieron con valentía y arrojo los mexicanos. Ese día, nuestro ejército
escribió una página de gloria en la historia de la patria. Nuestros soldados se batieron como gigantes a la hora de defender a México. Cayó la tarde de aquel 5 de mayo y cayó derrotado el enemigo. Aquel enemigo, el más prestigiado del mundo, aparentemente invencible, cayó derrotado ante un pueblo engrandecido en la batalla, motivado por la noble causa de defender su libertad. Los héroes de la batalla de Puebla nos legaron la máxima lección y enseñanza de patriotismo. Escribieron en nuestra frente el máximo testimonio de que los mexicanos podemos hacer frente y vencer en cualquier enemigo, siempre y cuando lo hagamos unidos. Se comprobó que con unidad los mexicanos hemos superado las circunstancias difíciles que en cada época han puesto a prueba nuestro empeño y voluntades. En el complicado y cambiante mundo que nos ha tocado vivir, el símbolo de la batalla del 5 de mayo acrecenta los valores nacionales en torno a los destinos del país. Compendio de hechos que es huella aleccionadora y noble de estos mexicanos en la búsqueda de un país libre, democrático, justo, tolerante y en paz. Han sido luchas complejas que en el logro de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales evolucionaron para delinear una mejor arquitectura institucional en beneficio de todos. Un acontecimiento decisivo en este devenir histórico también lo fue la Revolución.